Estos objetivos de hitos de Europa, Asia, América y África son eternos, pero hay una forma muy fácil de hacerlos. Les voy a mostrar. Antes de comenzar, recuerden que si necesitan monedas, u7day.com es la página líder en todo el tema de compra de monedas. Si necesitan hacer Ronaldo, hacer Ronaldinho, hacer Mbappé, hacer Neymar, el jugador que ustedes quieran y no quieren comprar FIFA Points, pues compren monedas. Utilicen el código GORI para un descuento, el link está en la descripción. Hola a todos, bueno, hoy estamos hablando de cómo poder hacer estos objetivos de los hitos que si se meten aquí, van para acá y los van a encontrar bajo Europa, Asia, América y África. Ahora, si pueden ver, en Europa son ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bueno, 14 equipos. Y en cada uno uno tiene que meter 10 goles, 10 goles, 10 goles. Hay algunos con 15, hay algunos con 20. Es eterno esto, pero hay una forma de hacerlos por ahí en 15 partidos. Máximo, diría 15 partidos para hacer no solo los de Europa, sino Asia, América y África. Y digo 15, pueden ser menos, porque hay una forma de hacerlos muy, muy rápido, ¿ok? Primero, lo primero que les voy a decir, y esto es lo más fácil, pero, o sea, voy a entrar en detalle en cómo hacerlo aún más rápido, así uno aplique esta técnica, ¿ok? Vamos a ir a jugar a Squad Battles, ¿ok? O también pueden hacerlo, si no se quieren gastar los Squad Battles, pueden meterse a amistosos, juego desde el sofá, y van a jugar contra la computadora en la dificultad más baja posible. Para hacer esto, ya cuando estén aquí, hunden L2, configuración del juego, y aquí lo van a cambiar a principiante. Yo lo hice en Squad Battles, quizá hubiera sido mejor aquí para no perder los puntos de Squad Battles, pero igual yo no juego mucho Squad Battles, así que hacer eso igual me estaba dando puntos para las recompensas de Squad Battles del domingo, ¿no? De todas maneras, lo ponen en nivel principiante y así van a poder meter muchos goles. Pero no solamente es ponerlo en nivel principiante y ya. No es solamente eso. Aparte de que se metan a jugar contra la computadora en principiante, les voy a mostrar cómo pueden maximizar su tiempo o maximizar sus goles en el tiempo requerido. Porque la computadora hace algo muy específico donde uno puede meter muchos goles rápidamente, porque ellos siempre hacen lo mismo al sacar. Y les voy a mostrar aquí en las imágenes qué es exactamente lo que hacen ellos. Okay, primero que todo quiero que vean lo fácil que es entrar a meterle gol a la computadora. Vean que yo entro derecho y le meto gol. Estoy jugando esto en principiante, ¿no? Ahora quiero que se fijen en esto. Miren, robo el balón de una, ¿verdad? Voy con Nakajima. Creo que aquí me termino comiendo el gol, pero pueden ver a lo que me refiero. Vean, véanlo aquí. Aquí, por ejemplo, estoy usando ahora Keita Balde y entramos y vean cómo robo el balón de una. Del saque. Del saque robamos el balón, metemos el gol. Después, al ratico, otra vez. Vean que de una le voy a quitar el balón. Aquí fallo un poquito, pero vean que quito el balón con Ronaldo. Pasamos para Keita Balde. Vamos a meter gol. Pueden ver a lo que me estoy refiriendo, ¿no? O sea, robo el balón muy rápido y meto el gol. ¿Y cómo pueden maximizar su tiempo? Fácil, van a escoger a este jugador. A este jugador que están viendo allá arriba, ¿sí ven? El que tiene la flecha, el que tiene el indicador. Van a poner en esa posición a la persona que más necesite hacer goles. ¿Por qué? Porque la computadora casi siempre va a hacer un pase hacia atrás y la va a pasar hacia el lado donde está ese delantero, ¿ok? Aquí van a ver en cámara rápida, vean todos los goles que meto con el mismo delantero quitando el balón, ¿sí me entienden? La computadora siempre hace lo mismo. El 95% de veces la va a pasar hacia ese lado y uno con el delantero va a ir rápidamente, quita el balón y mete goles. Vean todos los que hice en un momentico, porque la computadora siempre hace lo mismo. Es predecible, vean. Creo que metí como 6 goles. Ahora, pueden ver que aquí ya metí 14 goles con Balde. Había metido uno con él en otro partido. Metí 14 goles con Balde y ni siquiera se ha acabado el primer tiempo. ¿Ok? Ni siquiera se había acabado el primer tiempo. Entonces, como ya metí los 14 goles con Balde, digamos que ahora necesito que el Chucky meta goles. Entonces, voy a cambiar a Balde y pongo a Chucky en esa posición. ¿Y qué va a pasar? Vamos a empezar a hacer lo mismo con el Chucky. Vean que estamos en minuto 40, ya llevo 21 goles. Y vean que la computadora sigue pasándola igual.
siempre hacen la misma cosa. Van a tocar hacia atrás y la pasan hacia el lado donde está ese delantero posicionado. Vean que ahora es el segundo tiempo, igual estoy haciendo lo mismo con el Chucky y vamos a meter el gol. Y ya, había metido 28 goles, hubiera podido meter muchos más, pero ya hice los que tenía que hacer. Entonces empiezo a perder tiempo. Y lo bueno de ponerlo en principiante es que si ya ustedes hicieron lo que tenían que hacer, se van para atrás y la computadora no va a ir a quitarles el balón. No hay que hacer ningún glitch, no hay que hacer ningún amague de tiro, simplemente se van para atrás y la computadora se queda ahí. Pueden leer un libro o pueden ver una película o lo que ustedes quieran hacer. Vean que aquí es minuto 90 y ni siquiera me han entrado y no me he movido. ¿Okay? Y eso sirve para cualquier otro objetivo que necesiten de goles contra la computadora. No solo es poner en principiante, es ver cómo se mueve la computadora cuando saca el balón. Si uno les mete gol, uno lo que menos quiere es tener que perseguirlos para quitarles el balón, ¿no? Pero si ustedes ya saben para dónde va a ir el balón, siempre apenas saquen, quiten, corran, gol. Quiten, corran, gol. Quiten, corran, gol. Yo he llegado a meter 55 goles, creo que es lo máximo que he llegado a meter contra la computadora. Fueron 55, 60, no me acuerdo. Pero imagínense, nomás en un partido pude salir de 4 naciones. ¿Sí me entienden? Así se maximiza el tiempo completamente, sabiendo exactamente qué quiere hacer la computadora y poniéndolo en principiante. Y estos objetivos van a ir volando, logran sacar unos packs bien buenos y de pronto sacan unos Summer Stars o algo. A mí me salió un Summer Star, a pesar de que no era el mejor del mundo. Se los voy a dejar aquí en la i si quieren ir a ver las recompensas. Todos esos sobres que abrí en recompensas eran recompensas más estos sobres. Y todo lo hice en menos de un día. En un par de horas hice todos estos hitos los hice en menos de un día. Fue rapidísimo gracias a esto. Espero les ayude. Recuerden suscribirse y prender la campanita para no perderse ningún video de estos tutoriales, de noticias que vienen de FIFA 22. Mañana tengo unas tácticas agresivas que van a salir para jugar cuando hay mala conexión o cuando sienten que los jugadores van lentos. Me han servido de maravilla y creo que a ustedes también les puedo ayudar. Síganme en todas las redes sociales para estar más en contacto y nos vemos en la próxima. Chao.